a todos y todas. El día de hoy quisimos llevar a cabo este foro que en realidad da continuidad a foros que habíamos realizado anteriormente, donde se había abordado la temática de la Caja del Seguro Social. Yo creo que ya viene siendo como el segundo o tercer foro, creo que más bien como el cuarto foro que realizamos para discutir el tema de la caja. En este caso es una actividad que se realiza en el marco de uno de nuestros proyectos de investigación, un proyecto de investigación cuyo objetivo es tratar de profundizar en los factores políticos y los factores económicos que subyacen a la crisis financiera de la caja. Es un poco más indagar desde una perspectiva sociológica y desde una perspectiva politológica y también con elementos de economía, cuáles son los factores menos visibles que hay detrás de la crisis que lamentablemente ha sufrido la Caja del Seguro Social. Ese proyecto de investigación está a cargo allá del compañero sentado allá, el compañero licenciado Andrés Badilla. Y entonces, en el marco de este proyecto de investigación, llevamos a cabo la actividad del día de hoy. Como les comentaba hace un segundo, es creo que el tercer o cuarto foro que hemos realizado sobre el tema de la caja. Todos los anteriores están disponibles en internet. El último que realizamos hace como dos meses, ese se realizó como una actividad patrocinada por nuestra revista Rupturas, que es la revista académica de nuestro centro. En esa ocasión tuvimos a Gabriel Arguedas, que es especialista en temas de propiedad intelectual, particularmente propiedad intelectual de medicamentos, y tuvimos a la que en este momento es la presidenta ejecutiva de la caja, la doctora María del Rocío Sáenz. Esas fueron nuestras expositoras la vez anterior. Y estos foros los hemos venido realizando y esperamos realizar algunos más, porque estamos convencidísimos en nuestro centro que es un deber ineludible en este momento tratar de dar luz sobre el tema de la Caja del Seguro Social, persuadidos igualmente como estamos de que la Caja es una institución absolutamente central en el sistema de seguridad social de Costa Rica, posiblemente la más importante, la columna vertebral del sistema de seguridad social de Costa Rica. Yo no dudaría en afirmar que mucho de la paz social de este país y muchos de los logros que en materia de equidad hemos logrado en Costa Rica a lo largo de los años se deben a la Caja del Seguro Social, y más aún, para ponerlo un poco más dramáticamente, a mí me resulta impensable una Costa Rica sin Caja del Seguro Social. Me parecería una verdadera catástrofe el que esa posibilidad pudiera hacerse realidad. Yo confío que no permitiremos que se haga realidad. Entonces, en ese contexto, animados por esa preocupación, animados por ese convencimiento, hemos realizado estos foros, realizamos también el del día de hoy. Yo estoy muy seguro, completamente seguro, que los dos panelistas nos van a dar material muy rico para entender algunos de los entretelones, posiblemente muchos de los entretelones más importantes que hay detrás de los números en rojo que la caja ha tenido en estos últimos años y detrás de todas las restricciones en los servicios de la institución que lamentablemente han tenido que sufrir los usuarios y las usuarias de la caja en nuestro país. Son dos panelistas que son tremendamente conocedores de la problemática de la caja, además dos personas comprometidísimas con la Caja del Seguro Social, un par de compañeros, un par de compatriotas que le han puesto corazón a este tema de la caja, que le han dado un seguimiento meticuloso, riguroso, como les he dicho hace un momento, tremendamente comprometido, y sé que ambos nos van a proporcionar información riquísima. Yo quisiera que aquí hubiera mucho más público, bueno, está el público que tiene que estar, pero aparte de eso, dichosamente, hacemos una transmisión por internet donde siempre un buen grupo de personas se pega para darle seguimiento a la actividad, y luego lo que hoy realizamos acá se graba, y se graba por partida doble para dejarlo disponible en internet. Digo que por partida doble porque por un lado queda la grabación que se realiza
en virtud de la transmisión por internet. Esa transmisión por internet la realiza Onda UNED, que siempre nos apoya en todas estas actividades, a quienes le agradecemos muchísimo ese apoyo. Entonces, esa transmisión a través de Onda UNED deja un archivo digital grabado disponible en internet, y por otro lado, nosotros mismos en nuestro centro hace una grabación, hace un video, y también lo ponemos en nuestra, tenemos un canal en YouTube, nuestro centro tiene un canal en YouTube, y ahí están, si ustedes quisieran un día tomarse el ratito y sondearlo, van a encontrarse que en el canal de YouTube de nuestro centro están grabados muchas conferencias, mesas redondas, foros, etcétera, que hemos realizado a lo largo de estos últimos años sobre diversos temas de interés nacional. Este igualmente quedará ahí disponible en internet en nuestro canal de YouTube. La actividad vamos a realizarla de la siguiente manera. Vamos a empezar con nuestro invitado aquí a mi lado izquierdo, al lado derecho de ustedes, el licenciado Jorge Herrera. Jorge es administrador de empresas. Hoy día está trabajando en el Instituto Nacional de Seguros con el presidente ejecutivo, el nuevo presidente ejecutivo del instituto, don Sergio Alfaro. Y don Jorge fue asesor de la fracción legislativa del PAC en el periodo legislativo anterior. En su condición de asesor de la fracción legislativa, fue el autor principal, yo no sé si el único, pero por lo menos el principal, del informe que la fracción del PAC dio dentro de la comisión investigadora de la crisis de la caja. Es un informe, bueno, aquí lo tengo impreso, lo tenemos digital también, es un informe completísimo que ilustra con tremenda riqueza y con datos contundentes muchas de las causas, de los orígenes, de los problemas financieros de la caja. Entonces, vamos a empezar con don Jorge, unos 25 minutos aproximadamente de exposición de don Jorge, y luego vamos a entrar con don Roberto Mora. Don Roberto Mora, supongo que todo el mundo lo conocerá, Roberto Mora es famosísimo y es nacionalmente conocido como el cobrador de la caja, un señor que desde su casa, a través de su blog, se ha dedicado a darle seguimiento a todos los incumplimientos de patronos morosos y todas las alcahueterías de funcionarios y instancias dentro de la misma caja, las alcahueterías con respecto a esa morosidad. Gracias a don Jorge, la caja ha recuperado muchísimos millones de colones, miles de millones de colones se han recuperado gracias a la acción de fiscalización ciudadana de don Jorge, de don Roberto, perdón. Que por cierto, don Roberto, cuando le pregunté, bueno, ¿cómo lo presento a usted? Me dijo, bueno, presénteme como el cobrador de la caja. Y adicionalmente diga, y aquí lo repito, que es un ciudadano preocupado por la caja. Digo yo, si tuviéramos… Sí. Si tuviéramos 100, pongámosle 100 ciudadanos más preocupados por la caja, como don Roberto, creo que la situación de la caja sería bien diferente. Pero bueno, vamos a empezar con don Jorge. Tiene usted la palabra, don Jorge. Buenas tardes y gracias a Luis Paulino, a Andrei por la oportunidad y a los que están presentes por participar hoy en este foro. Hay algunos, por la brevedad del tiempo, voy a tocar algunos hechos que yo he considerado relevantes y que han afectado, no son todos, porque es complejísimo entrarle a todo la parte de la crisis de la caja, y esto prácticamente es solamente por el seguro de salud. El tema de pensiones no se está tocando aquí. Bueno, para empezar, uno de los temas importantes, se puede ver un documento del Ministerio de Planificación, de la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo de la 2002. Ok. La administración 2002-2006. Este nos menciona cómo hubo una reducción del déficit fiscal respecto al Producto Interno Bruto, y parte de ese logro de la administración se dio por la reducción del rubro de inversión, y nos dice que para el lapso 2002, en el caso de la caja, fue de menos 23%. O sea, en ese periodo se
se paró la infraestructura, los equipos, todas las necesidades de la caja en esos 4 años no fueron cubiertos. Incluso parte del análisis que hace el Ministerio de Planificación menciona el deterioro que estas prácticas provocarían en indicadores sociales y económicos. El otro tema que es, también viene de atrás, pero no porque sea de hace varios años, es menos importante y tiene efectos actualmente, tiene impacto en la parte de la crisis. Aquí vemos, en el año 2007, el Estado le debía a la Caja 301 mil millones por atención de la población en indigencia. Durante 13 años eso no se había pagado. La Contraloría, en su momento, 2002-2005, le indicó a la Caja que no podían cobrar sobre población en pobreza de acuerdo a las encuestas de hogares, sino que tenía que cobrar sobre núcleos familiares registrados en una base de datos. En ese momento la Caja lo que hacía era cobrar una prima por la población en pobreza, como cualquier asegurado, es decir, una prima por adelantado para tener los servicios, pero la Contraloría tenía un criterio diferente de que se debía cobrar por los servicios prestados, servicios médicos que la Caja no tenía en la base de datos que decía la Contraloría. La Junta Directiva de la Caja, en ese periodo, como en junio del 2007, acordó acoger una supuesta metodología de cálculo para adaptarse a las condiciones que decía la Contraloría. Perdón. Supuestamente esa metodología que diseñaron en la Caja le permitió al gobierno reducir las deudas en más de 180 mil millones de colones. Si ven aquí, la parte de arriba es un balance de situación del 30 de junio del Seguro Salud, donde menciona los 301.760 millones de deudas acumuladas, y la otra parte es el convenio que precisamente un mes después de que la Junta Directiva tomó el acuerdo de reducir las deudas, Hacienda y la Caja firmaron un convenio de pago donde la atención de población indigente queda en 120 mil millones. Este detalle es los montos que se habían acumulado desde el año 94 al 2007, durante los 13 años, se habían acumulado los 301.760 millones. Esa deuda quedó en 120 mil millones en un convenio de pago a 13 años plazo. Es decir, aparte de que en los registros de la Caja, los registros contables, se recortaron 181 mil millones, el convenio le permitía al gobierno cancelar hasta en el año 2020. O sea, lo que la Caja no había recibido en 13 años, lo va a recibir 13 años después. O sea, el último centavo que la Caja va a recuperar va a ser después de 26 años, sin intereses, porque hasta hace como unos 2 años que están ya negociando con Hacienda a ver si les pagan los intereses. Y también de esto, a pesar de que eran 13 años de deudas, nunca las actualizaron al valor real del año 2007. Aparte de la deuda por indigentes, había otra deuda acumulada por el Código de Niñez y Adolescencia, que el Estado tiene que garantizar la atención médica a los niños y adolescentes.
independientemente de que haya o no haya un seguro. En el acta del 26 de julio nos dicen que se habían acumulado cerca de 34 mil millones de colones y aplicándole la metodología que habían aplicado a los en la parte de los indigentes, esa deuda quedó en solo 1.984 millones. Ahí la caja dejó de percibir 32 mil millones, a pesar de que sobre esta deuda la Contraloría no había emitido ningún pronunciamiento. Incluso hay unas observaciones del auditor a la administración de la caja cuestionando el recorte de estas deudas porque la Contraloría no lo había tomado en cuenta. Eso fue una decisión unilateral de la administración de la caja, también de favorecer al Estado y recortarle los 32 mil millones de colones. Aquí, el 12 de julio, que fue cuando aprobaron los recortes de la deuda, en ese acuerdo se insiste que a partir del año 2004, que fue cuando ellos empezaron a tomar datos para calcular la deuda, dice que se va a cobrar con población en condición de pobreza efectivamente registrada. Dice, no en las estimaciones generadas a partir de la encuesta de hogares y propósitos múltiples. Ok. Pero estamos aquí en el 2007 y nos encontramos que en el 2011, como se ve en ese cuadro de los documentos oficiales de la caja, si ven el cuadrito que tiene una nota sobre los asegurados directos, esa notita dice, cifras estimadas con base en la encuesta nacional de hogares. O sea, el acuerdo que tomaron en el 2007 fue una farsa porque nunca lo cumplieron. Los registros nunca existieron, siguieron calculando deudas estimadas con base en la encuesta de hogares, a pesar de un acuerdo de junta directiva y de disposiciones de la Contraloría. Entonces, eso lleva a cuestionar si efectivamente existió una metodología y si hubo un rigor técnico para esa metodología o fue simplemente un argumento para justificar el recorte de perdonarle las deudas que el Estado tenía con la caja. En la siguiente diapositiva es otro ejemplo, y este es del 2012. En los estados financieros nos dice ahí los servicios médicos asegurados por el Estado. Y hay una nota también donde dice que el registro corresponde al monto estimado por la Dirección Actuarial para Atención Brindada a Pacientes Asegurados por Cuenta del Estado. O sea, todavía en el 2012 se seguía facturándole sobre estimaciones de la Dirección Actuarial, nunca sobre registros. Otro caso muy interesante es el convenio del 2010. Cuando Hacienda le pagó a la caja en el 2007, don Guillermo Zúñiga públicamente en los medios de comunicación se comprometió a que ya nunca más le iban a atrasar las deudas a la caja, que iban a seguir pagando puntualmente, etcétera, etcétera. Pero resulta que en el 2008 y 2009 no le pagaron. Octubre del 2010, la deuda tenía otra vez un saldo de 110 mil millones de colones. De esos 110 mil, habían 83 mil millones, que son los que se mencionan allí del convenio,
que eran las deudas del año 2008 y 2009. Y esto se lo, este convenio se dio a raíz del problema que hubo, que la caja no tenía con qué pagarle a los proveedores, que fue cuando reventó ya el asunto de la crisis. Resulta que si estos 83 mil millones que le dio el Estado no estaban registrados en contabilidad nacional, esos 83 mil millones, aunque la caja los tenía facturados, el Estado no los había reconocido. Entraron en la contabilidad nacional en diciembre, en el transcurso del año 2010, después de que hicieron este convenio. Y hay cosas aquí interesantes, como que nos dice que le están pagando por medio de títulos valores para que la caja los pueda hacer efectivo cuando lo considere oportuno, cuando era un asunto de vida o muerte tener liquidez para pagarle a los proveedores. Y dice que el convenio es muy significativo porque va a ayudar a fortalecer los programas de seguridad social en el país. Todo esto no era cierto. Este es el presupuesto extraordinario, está en actas, de parte de esos 83 mil millones. Esos 74 mil millones que pagaron en el año 2010, si lo ven, eran 26 mil millones para pagar salarios y 10 mil millones para pagar prestaciones legales. Entonces, no era tanto que no había plata para pagarle a los proveedores, sino que ni siquiera había suficiente dinero para cubrir los salarios y las prestaciones legales. De hecho, a los proveedores ese año no les pagaron. A los proveedores les fueron pagando como en febrero del 2011. Ok, este es otro, como un paisaje más o menos de lo que el desempeño presupuestario de la caja desde el año 1992 hasta el 2012. El 2013 no está incluido porque no estaba todavía la liquidación del presupuesto ejecutado cuando yo hice este cuadro. Ahí, digamos, en la línea roja, vemos cómo la parte de remuneraciones llegó casi al 68% del presupuesto de la caja, mientras que en ese mismo periodo, en el 2012, solo el 1.9% del presupuesto era para bienes duraderos, que es la menor proporción del presupuesto para bienes duraderos en 21 años. Y ahí se ve y se confirma lo que habíamos visto en la primera diapositiva del tema del déficit fiscal, cómo se alivió con la reducción de la inversión. Esa parte, esa curva hacia abajo de bienes duraderos, precisamente es el periodo 2003-2006, que es el periodo de esa administración cuando se redujo las partidas de inversión en bienes duraderos. Luego, la línea que sube hasta el 2006, eso es una inversión que se hizo con el abono en efectivo que hizo la administración Arias cuando celebró el convenio, de alrededor de 40 mil millones que les dieron como prima por el convenio. En esta es un acumulado de los egresos de presupuestos 2007-2012.
donde vemos ahí que el 65% de los recursos de los presupuestos se aplicaron a remuneraciones, mientras que solo el 1.9% maquinaria, equipo inmobiliario, y el 1.6% en construcciones, adiciones y mejoras. Con, bueno, ya pueden imaginar todo el impacto que todas estas cosas tienen en la infraestructura, los edificios, las clínicas y hospitales, y los problemas de contar con maquinaria y equipo, que bueno, ya hay estudios de la Contraloría que han mostrado que por lo menos para infraestructura se requieren casi 700 mil millones para poner la infraestructura de la caja a buen estado. No es nada de construir nueva infraestructura, sino solamente llevar la existente a buen estado, y cuesta $1,372,000. Este es otro caso que a mí me parece importante, porque lo que la caja está pagando por servicios en los EBAIS, hay una porción bastante grande que también se paga en salarios, pero no está en la planilla, en los estados financieros ni en la planilla de la caja aparecen, porque se registran como servicios de gestión y apoyo. Entonces, los asegurados estamos pagando por lo menos un 70% tal vez o más del presupuesto en remuneraciones por la atención que recibimos en salud en general, sea en EBAIS, en clínicas, en hospitales. Y aquí pueden ver cómo esa línea llega a los casi 50 mil millones en el 2012. Este es un caso también importante que pone en evidencia problemas de gestión muy serios en la caja, y no se puede negar que tiene un impacto, y es una situación, digamos, de injusticia con los asegurados, porque aquí, en esta acta del jueves 3 de mayo, se pone en evidencia que desde el año 2000 la caja le está pagando a los funcionarios un 3% más de cesantía en forma contraria a la ley. La Ley de Protección al Trabajador en el año 2000 modificó el tema de la cesantía, y del 833, que era competencia de los patronos, lo dividió con un 3% que se traslada a las operadoras de pensiones y un 5.33 que siempre quedó a cargo del patrono. Pero resulta que la caja continuó pasando el 3% a las operadoras de pensiones, pero siguió reconociendo el 833. O sea, los funcionarios de la caja estaban devengando un 11.33% de cesantía, por lo menos desde el año 2000, que empezó la Ley de Protección al Trabajador. Y como lo dice aquí este director Salas Carrillo, dice que se debe determinar cuánto se ha pagado de más y sentar responsabilidades, porque presuntamente existe responsabilidad civil. De esto, por lo menos, no se ha hecho público ningún procedimiento ni ninguna resolución que haya tomado la caja para sentar las responsabilidades que se mencionan en el acta. El otro tema tiene que ver también con cesantía, y es la cesantía, los años de cesantía que se le reconocen a los funcionarios de la caja, que ya lo aprobaron hasta 20 años. La decisión de aumentar la cesantía
la tomó la Junta Directiva con fundamento en estudios actuariales que elaboró la Dirección Actuarial de la Caja. Este gráfico muestra la parte roja, es el gasto real por cesantía en que incurrió la caja en esos años, y la parte verde es la estimación de las proyecciones que hizo la Dirección Actuarial. En muchos casos superó hasta el 100% de las proyecciones. Y aquí hay todo un tema que tiene que ser investigado, porque hay situaciones que ameritan responsabilidades, como lo vamos a ver ahora en este aquí. Este parrafito que está aquí es un oficio, parte de un oficio que le remite el director actuarial a la presidenta de la caja en el noviembre de 2012, donde dice que es necesario reconocer que existió de parte de esta instancia técnica un error material e involuntario que subestimó el costo de este beneficio. Pero pareciera que no son solo errores materiales o involuntarios, porque en este cuadro, que está en un informe de auditoría del 14 de agosto, se ve que el primer cuadro, las proyecciones de la Dirección Actuarial de octubre del 2009, nos da diferencias positivas entre los ingresos reglamentarios y los gastos según la propuesta de modificar la cesantía. Nos da un total de positivos en los periodos 10, 11 y 12 de 108.450 millones. Pero resulta que esa misma Dirección Actuarial tenía un informe que dice valoración del seguro de salud del 2008, publicado en mayo del 2009, donde todos los saldos eran negativos. Entonces, parte del cuestionamiento del auditor es cómo se presentó a Junta Directiva en octubre del 2009 unas proyecciones positivas, favorables, cuando 5 meses antes la misma Dirección Actuarial tenía proyecciones y documentos oficiales que decían lo contrario. A raíz de estos hechos que investigó la auditoría, emitió la recomendación de iniciar una investigación. El auditor le recomienda a la administración iniciar una investigación preliminar contra 8 funcionarios de la caja. Y por lo que publicó el semanario, creo que fue la semana pasada o antepasada, en una respuesta que le da a doña Ileana Balmaceda, a don Rodrigo Arias, le dice que conformaron un grupo investigador y se determinó de que no había mérito para ninguna acción contra esas personas. Sí. Ah, sí, Rodrigo Arias, sí, el bueno. Entonces, eso quedó en nada. Y esta es una de las situaciones más graves y de más impacto en los problemas de sostenibilidad del seguro de salud. Bueno, aquí abajo, en la partecita de abajo, viene unas observaciones de, dice que es necesario destacar el comportamiento del gasto efectivo por cesantía, dista muchísimo de las proyecciones, y esto es un comentario que hizo el informe de la Comisión de Especialistas de la doña Juliana Martínez, don Fernando Naranjo y
Pablo Sauma. Ya ellos habían visto la inconsistencia entre las proyecciones. Incluso, si alguien quiere profundizar un poquito, puede ir a las actas donde se aprobó eso, donde algunos directivos cuestionan, incluso Pablo Sauma vota negativamente la propuesta de aumentar los años de cesantía, porque no hubo tiempo para analizar los documentos. Se los presentaron prácticamente en la misma sesión que los iban a ver, y él hace la observación de que no lo votan, porque ya se había hecho costumbre de que los asuntos importantes en la Junta Directiva se los presentaban casi al momento, el día anterior o al momento de iniciarse la sesión. Este es un comentario que hace la auditoría, también sobre la gerencia administrativa. Dice que presentó a la Junta Directiva, solicitó aumento de cesantía basada en estudios técnicos efectuados por la dirección actuarial, los cuales presentaron deficiencias que no permiten garantizar la sostenibilidad y factibilidad financiera de las modificaciones propuestas. Bueno, aquí a uno le surge la duda, con estos criterios oficiales de órganos de la caja, ¿cómo la administración salió a decir de que habían recuperado el equilibrio y que estaban saliendo de la crisis? Y este es el otro comentario que hace el auditor, específicamente con don Eduardo Dorian, pero dice que en calidad de presidente ejecutivo fue informado por esta auditoría de la situación financiera de la institución sobre los posibles problemas de liquidez. Y concluye, dice, no se evidencia la incorporación de estos elementos dentro de la toma de decisiones en el otorgamiento de beneficios económicos a los funcionarios de la institución. Es decir, no hubo un error involuntario de la dirección actuarial, ni tampoco los administradores desconocían la situación como para decir de que los habían engañado. Aquí el auditor está indicando claramente que ya había habido advertencias sobre este tema. El otro tema final en esto es algunas cosas sobre el discurso de que ya la situación se está nivelando y que la crisis se está superando. Aquí hay algunas cosas específicas del discurso de la caja y la realidad. En aquí se ve el comentario de don Gustavo Picado, gerente financiero, donde dice que es urgente ajustar su nivel de gasto a los ingresos institucionales, y eso fue parte del discurso de doña Ileana Balmaceda, de que habían logrado el equilibrio por ajustar el nivel de gasto a los ingresos institucionales, pero están ajustándolo a los ingresos efectivos, no a los ingresos que la ley obliga al Estado, patronos y trabajadores a aportar mensualmente. Entonces, es muy, muy débil el argumento de que ajustar todo el gasto a los ingresos efectivos, porque si los ingresos se reducen, entonces van a seguir por esa vía ajustando el gasto, y al final esa reducción del gasto la sufren los asegurados, porque el tema salarial y todo lo que tenga que ver con derechos laborales tienen prioridad y se cancelan. Entonces, cualquier ingreso que no perciba la caja, al final lo van a resentir los asegurados con la atención que reciben. Y en esto, bueno, ahora la parte de don Roberto va a ver todo lo que son los ingresos que no entran, ¿verdad? Los ingresos efectivos.
Otro argumento de doña Ileana Balmaceda y el gerente financiero habla de que los esfuerzos que realizaron para evitar que se cumplieran las proyecciones económicas señaladas por la Organización Panamericana. La OPS había hecho unos estudios y unas proyecciones que mostraban unos déficits muy pronunciados durante varios años. Ahora, supuestamente, con las medidas que ellos tomaron, lograron contrarrestar las proyecciones de la OPS. Pero en esta es una presentación que le hicieron en la caja a los candidatos presidenciales y menciona la reversión del escenario crítico. En la parte verde es la parte supuestamente real de los resultados y las otras son los escenarios críticos que ha presentado la OPS. Pero lo que no dicen aquí es que esos déficits, esos estudios que había hecho la OPS, nunca había considerado pagos extraordinarios del gobierno. La OPS elaboró esos escenarios con ingresos corrientes contra los gastos de cada periodo. Mientras que esa parte real que argumenta la caja como un resultado positivo está incluyendo los pagos extraordinarios que le está haciendo el Estado. Entonces, es un argumento que se cae. Y aquí lo podemos ver en la otra. El comportamiento en el presupuesto de las transferencias corrientes, como a partir del 2007 sube, y en este periodo, 2007-2012, en transferencias corrientes el Estado ha aportado más de 588 mil millones de colones, solamente para aliviar o paliar los déficits de efectivo que año a año ha tenido la caja. Todos estos 588 mil millones que el Estado o los contribuyentes han aportado para cumplir las obligaciones con la caja, no han tenido ningún impacto positivo para los asegurados. Nos debemos que las listas de espera continuaron aumentando. Y voy a apurar esto nada más, donde se confirma en actas de que la administración de la caja reconoce que los déficits han sido compensados con los pagos del Estado. Este otro, así rápidamente, es la primera parte, el argumento de la caja de que habían un ahorro de 2.670 millones, pero están comparando junio 2012 con junio 2013, que son mitad de semestre, no el cierre de periodos. Si se hace la comparación, como está en el cuadro, en el otro cuadro, se hace a diciembre, al cierre de periodo, el aumento es de 165 millones. Otro argumento que no tiene ningún sustento. Y en esta también, igual, los cuadritos oscuros son los resultados, las variaciones, si tomamos los datos a diciembre y no a junio, como los está haciendo la caja. El más significativo en este caso, el tiempo extraordinario, que según ellos había bajado 3.9% en el primer semestre, pero al final del año hubo un aumento del 3.5%. El otro tema es la
la promoción que hace la Caja sobre su la salida de la crisis con la construcción de infraestructura, en especial los CEBAIS, pero como se ve aquí en el presupuesto de asignaciones familiares, mucha de esa infraestructura se construye con donaciones de asignaciones familiares y no con presupuesto propio de la Caja. Esta también es una transcripción de un acta de la Caja donde se menciona que en el 2018 el gasto por cesantía va a ser de 55 mil millones y ahí mismo se menciona que es una situación insostenible desde el punto de vista financiero. Y igual otra transcripción donde se dice que las disposiciones y reglas salariales que no están en capacidad de cumplir la Caja, dice, y que no tienen que ver con la capacidad de que la Caja cobre o recaude mejor. La última es un comentario que está en la Defensoría de los Habitantes, el informe anual 2012-2013, donde habla de la infraestructura y dice que no se vislumbra una solución efectiva para infraestructura hospitalaria y que es necesario una decisión país y un compromiso de toda la sociedad. De manera que yo creo que esto pone la discusión en otros términos que van más allá de lo que diga la administración de la Caja o lo que ellos crean que pueden presentar los escenarios a favor de ellos. Eso sería de momento la... Bueno, muchísimas gracias a don Jorge, y sin perder más tiempo vamos a darle la palabra a don Roberto Mora. Muy amable, muchas gracias, don Luis Paulino, Andrei, y a ustedes, muy amables por estar por acá, y un honor, lógicamente, estar con ustedes por acá, Jorgito. Miren, qué interesante esto que nos está... que nos ha expuesto don Jorge, porque nos damos cuenta del relajo, perdonen el ser tan sincero y tan real, pero es el relajo que es la Caja del Seguro Social, en cuanto a sus jerarcas, sus ungidos jerarcas. Mire, yo traía una pequeña presentación, pero creo que es mejor contestar algo de lo que don Jorge ha sacado a la luz pública, que en realidad conocemos, pero no con tanta veracidad como lo ha sacado don Jorge. El problema de la Caja es muy sencillo. El artículo 73 de la Constitución Política es muy claro en que la Caja Costarricense del Seguro Social es autónoma, pero de autónoma desgraciadamente no tiene nada. Esto lo han cogido los políticos para servirse y también para servir a un montón de sus pegabanderas y qué sé yo, ¿no? El artículo 177 de la Constitución Política también habla de que todos los años el gobierno de la República tiene que presupuestar
rentas suficientes para la estabilidad de la caja. Eso no pasa. No pasa, y creo, don Jorge, que nunca ha pasado, ¿no?, que se presupueste año a año las rentas suficientes para que la caja tenga estabilidad. Bueno, entonces, por todo lado, acordémonos que sobre todo, yo siempre digo que se trata, el gran problema que hemos tenido, soy apolítico, quiero dejar muy claro, soy apolítico, pero en esta voté por el cambio, porque no podíamos seguir en esta cuestión. El gran problema que tiene la caja ha sido por el bipartidismo, PLN-PUSC, porque lo que han hecho es hacerse de las suyas, servirse, y cada 4 años cambian la cuestión, y ninguno se echaba los trapos sucios, ¿verdad? Tenemos una ley de protección al trabajador, que Jorge también habló. Esta ley, en su artículo 78, es muy clara que tiene que cobrársele de las utilidades de todas las empresas públicas hasta el 15% para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Resulta que eso no ha pasado. Más bien, nuestra queridísima, que desgraciadamente no se nos va a quedar en España, aparentemente ya viene para acá. Se escucha. Ya viene para acá la firme y honesta, ¿no? De manera que se saca de la manga un decreto, a donde nos capa, así nos hace capados 660 mil millones de colones que tenían que haber pagado las diferentes empresas públicas al Estado. Este artículo es, déjeme ver porque creo que lo tengo por acá, imagínense que esto tiene fecha, en la Gaceta número 71 del 29 de mayo del 2012, saca el decreto 37-127, la señora expresidenta, y se deja decir, vamos a ver, se deja decir que en lugar de cancelarse esos 660 mil millones de colones, que entonces ya con ese decreto queda así, un 5% a partir del 2013, óigase bien, un 5% a partir del 2013, ninguna de las empresas públicas del Estado ha pagado un solo 5 al régimen de invalidez, vejez y muerte por cuestiones de sus utilidades, un 7% a partir del 2015 y un 15% a partir del 2017, vean cómo juegan con nosotros. Es decir, ¿quién será, a quién se le podrá decir, bueno, ejecute, será que un recurso de amparo o un recurso de constitucionalidad? No sé, es algo desastroso esto, ¿verdad? Vamos a ver. Es que lo que quiero es seguir más o menos el mismo curso que llevaba don Jorge. Miren, el grupo de ungidos, de vacas sagradas, que son las jerarquías en la Caja del Seguro Social, ya datan de 20, 25 y hasta 30 años, pero esto es peligrosísimo, porque todos estos lo que han hecho es meter gente de su simpatía y gente que les cuide las espaldas a su vez. Entonces tenemos un grupo de ungidos que sencillamente se sienten en el Olimpo, y estos son intocables, es la mafia, es la corrupción andante, ¿verdad? Resulta que entre estos, para poner dos ejemplos, tenemos un Roy Solano, que pertenece ahorita al Departamento de Pensiones, que lo tiene de ungido también José Luis Quesada, que es el director de pensiones. Roy Solano
ni más ni menos, giró cheques a familiares de difuntos. ¿Qué más podemos pedir para sacar de la caja a un sinvergüenza de estos? Pues ahí está, y lo cubrió Ileana Balmaceda, lo cubrió su jefe, lo cubrió el auditor interno, que por cierto el auditor interno, para los que no saben, es hermano, el auditor interno de la caja es hermano de Luis Paulino Hernández, tranquilo, de Luis Paulino Hernández Castañeda, que fue el que renunció de director de la caja del Calderón Guardia, y que justamente es al que le está saliendo toda esa basura de montones de dinero que se están pagando de más, ¿verdad? En cuestiones de platinas, ¿sí? Para que vean lo que es toda esa mafia. Eso era definitivamente un tráfico de influencias. ¿Cómo va a ser que el auditor interno no pueda auditar al Calderón Guardia porque era su hermano? Entonces había que pagar auditorías externas. Esto es corrupción de la más pura, ¿verdad? Tenemos un Luis Diego Calderón, que es el director de cobros. Luis Diego, en su momento, antes de ser director de cobros, que estaba en otro puesto, estaba en tesorería, resulta que se deja hacer, forma ahí un trueque con esta señora de San Ramón, Marita Cotto, ¿verdad? Marita Cotto fue aquella de American Capitales. Resulta que esta, junto con Luis Diego Calderón, que es de la caja, hicieron facturas paralelas para pagar, para que la caja le pagara a Fodesaf lo correspondiente, ¿no? Ahí se perdieron más de 1.972 millones de colones, pero vean qué curioso, este grupito de ungidos, lo que hacen es, entre más grande sea la torta que se jale un sinvergüenza de estos, entonces lo que hacen es ascenderlo, y de hecho lo pusieron en director de cobros. Por eso es que ahí no pasa nada, ahí no pasa nada, más bien los hacen ascendidos. Yo tengo a muchos de ellos en el Ministerio Público denunciado, se lo he dicho al Fiscal General, mire don Jorge, en el momento que usted coja a cualquiera de estos corruptos y lo ponga a hablar, porque lo coge de testigo de la corona, sencillamente se cae el naipe, ¿verdad? El castillo de naipes. ¿Por qué? Porque ya esto es desastroso. Claro, yo les hablo a ustedes de Jorge Chavarría, el fiscal general. ¿Tenemos fiscal? Esa es otra pregunta, ¿verdad? Porque yo creo que ni tenemos fiscal general, ¿verdad? Ese nada más denuncia lo que es contrario a lo de Liberación Nacional, porque acordémonos que fue puesto como viceministro por Laura Chinchilla, cuando ella estaba cuando era ministra de los Arias, ¿verdad? Entonces es el mismo grupito. Entonces volvemos a lo mismo, ¿cuál es el problema que tiene la caja? Es político, lo que hay que hacer es quitar todo este montón de corruptos. Pero miren, es que hablar, decir que quitarlos, eso es muy fácil. Desgraciadamente, los diferentes partidos políticos a través de los años han tratado de que el pueblo, nosotros los asegurados, creamos que los servicios de la caja son gratis. ¿Por qué? Porque como no sentimos que tenemos que sacar de la bolsa y dar dinero que corresponde por ley, entonces creemos muchas veces que hasta se le da las gracias al gobierno y se le dice, mire, qué buen servicio me dio, me operaron y todo, pero así de regalado. Entonces la culpa es nuestra, porque nosotros no queremos pelear, porque es pelear ya lo que tenemos que hacer por lo nuestro. Entonces ahí es donde se viene a donde juegan los diferentes políticos con este asunto, ¿verdad? Vamos a ver,
En el 2011 fue que se hizo la comisión mixta, ¿verdad, Jorge? En el 2011, de la asamblea. Terminó en el 2012, sí, correcto. Miren, esto fue muy interesante porque a pesar de que la comisión estaba ligeramente amañada por los partidos políticos que estaban en ese momento en el poder, resulta que salieron cosas muy interesantes, salieron cosas donde una Contralora General de la República se deja decir en 14 ocasiones que las diferentes juntas directivas de la caja realmente eran las culpables de toda la debacle de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero por cosas como las que acaba de decir don Jorge. ¿Por qué? Cuando llegaban las cuestiones a la junta directiva, toda esta documentación ya había sido debidamente maquillada por los de abajo, y por eso yo es que no creo en esa cuestión de las juntas directivas, porque lo que son es, lo que llegan es a mover la cabecita, a que les digan cómo hacerlo. Entonces eso no puede ser posible, que llegue un miembro a la junta directiva y que simplemente le digan firme eso, no puede ser. La junta directiva tiene que tener gente de apoyo, abogados, y su secretaria y todo el asunto, para poder ver lo que voy a ver en la próxima sesión, para tener argumentos y decir esto es bueno, esto es malo, pero aquí no, aquí simplemente como son un montón de la mayoría son puestos a dedo por la UCAEP, el cooperativismo, el sindicalismo, pero mire, es que llega gente ahí que se para el sol a verlos, ¿verdad? Inclusive me acuerdo uno, no voy a dar el nombre porque ya falleció, pero llegaba a dormir a la junta directiva, llegaba a dormir, pero era puesto por ese sí, por Rodrigo Arias Sánchez, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Necesitamos que sea gente comprometida, gente que sepa del asunto, gente que sea profesional y tenga conocimiento de todo esto, para que no nos estén vendiendo la caja como lo están haciendo. Que tan sencillo es pensar que el negocio de la caja, el negocio de la seguridad, de la salud, es tan mala que los políticos compran hospitales, ¿verdad? Los Arias Sánchez compraron la Católica, ¿verdad? Allá Bernal Aragón compró bueno, es el mandamás de la bíblica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la caja está privatizada. Es que esa es una cosa que no queremos entender. La caja ya está privatizada, y se lo he dicho yo a la Unión Médica Nacional, a la Junta Directiva. Mire, dice, es que no hay que ir muy lejos. Cualquiera de nosotros tenemos una emergencia, nosotros mismos o algún familiar, pero emergencia, ¿no? Sabemos que si va a la caja, probablemente ahí se muere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos medios, vamos a la medicina privada. Y si no los tenemos, pedimos. Entonces nos vamos. ¿Y quién nos atiende en la medicina privada? No es el mismo médico que está ahí en la que nos atiende en la caja. Entonces, ¿hay privatización o no hay privatización? ¿Por qué creen ustedes que las filas siguen, las citas a largo plazo siguen? Porque es un interés creado, eso es un interés creado. Claro, no podemos con esto, lógicamente, echarle la culpa a los médicos. Acordémonos que hay médicos buenos, hay médicos malos y hay médicos pésimos, ¿no? Hay unos que simplemente fueron a estudiar para ver cómo hacían plata, acomodé lugar, ¿no? Entonces, estos son en realidad los grandes problemas que estamos viviendo nosotros con la caja ahorita, pero el problema mayor es que no queremos defenderla. Perdonen el léxico, pues yo siempre lo digo, somos unos pendejos. Somos unos pendejos porque no queremos defender lo que es nuestro. Y ahora sí, o lo hacemos o lo hacemos.
Ahorita tenemos un gran problema, estamos cambiando de gobierno. El gran problema que tiene este gobierno es que la corrupción es tal que ella puede, ante lo que se quiera justamente cambiar. Vieran qué difícil, porque todo, es que si hablamos hasta de los misceláneos, ahí está la mafia. Pero es que eso ya es mafia, la mafia siciliana se queda corta, ¿verdad? Entonces vean qué peligroso. ¿Cuál es el problema? Yo hago comentarios y le he mandado notas a doña Mariel Rocío Sáenz, la actual presidenta ejecutiva, y le he dicho, mire doña Mariel Rocío, usted está haciendo una buena labor y no creo que la deje de hacer, pero usted está a punto de que la absorba esta corrupción, no que se haga corrupta, porque eso no lo va a hacer, pero sí que la absorba y que no la dejen hacer. Imagínense cómo va a ser posible que ahorita tenemos a dos representantes de la junta directiva que se quieren reelegir. Estos dos, bueno, hay que tenerles miedo, pero sobre todo a uno que es el ligón que tienen las transnacionales farmacéuticas con la caja. Y ese es una mafia, ¿no? Se quiere reelegir. Entonces yo le he mandado también documentos a don Luis Guillermo y le digo, mire, por favor, no cometan ese error. Pero ¿qué es lo que me dice? Mire, es que es el que me está imponiendo la UCAEP. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, porque me lo imponen, que la caja siga en el mismo. Mire, yo hace unos días, creo que fui un poco brusco, si se quiere, con el nuevo gobierno, pero le dije a doña Mariel Rocío, le mandé una nota y le dije, mire doña Mariel Rocío, o se toman las medidas y las acciones que tienen que tomarse para que la caja empiece por lo menos a respirar, no es que empiece a caminar, no, por lo menos a respirar. Lo que necesitamos es que se tomen medidas, pero severas y no podemos volver a ver para atrás. Es decir, usted tiene que irse, entre ellos los jerarcas, las gerencias se tienen que ir, es pura mafia, pero mafia de la más acabada, ¿no? Entonces le dije, y mire, y yo no dejo de pensarlo, le escribí a doña Mariel Rocío y le dije, mire, si ustedes no toman las acciones correctivas que se deben de tomar, pero así las mínimas, yo voy a convocar un referéndum para que el pueblo como soberano haga una ley para quitar ese montón de sinvergüenzas. Yo sé que es duro porque están con el problema de la huelga de los maestros y están, pero mire, o somos o no somos. Como digo yo, una mujer puede estar embarazada o no embarazada, pero no puede estar medio embarazada. Entonces por ahí anda el asunto. Mire, yo lo que sí les agradecería a ustedes es tratemos de externar esto que oímos en estos foros, porque realmente es preocupante. Mire, un país sin salud es un país sin democracia, porque olvidémonos, nosotros estamos acostumbrados a que simplemente vamos y nos atienden por cualquier cuestión y no nos cuesta un 5 y nos dan la medicina, pero es que nosotros pagamos para eso, pero en el momento que vayamos y que no nos atienden y que nos dicen, ponga la tarjeta de crédito ahí, a ver, para que deje un voucher por los 5 millones de pesos, miren, yo creo que este país nunca ha sido de béisbol, pero yo creo que vamos a tener que andar con un bate en la espalda para darle al médico que nos diga que no se atiende, ¿verdad? O no atiende a uno de nuestros familiares, porque las cosas se van a poner muy, muy feas, muy mal, si no exigimos al gobierno para que tenga, que no dudo, yo no dudo de que vayan a actuar como tienen que actuar, pero si se dejan llevar por las presiones de los grupos mafiosos, nos lleva al carajo. Muchas gracias.
Pero yo sí quisiera, antes, ahorita les doy la palabra a ustedes, público presente. Pero Roberto, yo quisiera que usted, como en 5 minutos, poniéndole mucho, no más de 5 minutos, comparta con el público un poco su experiencia como cobrador de la caja. Yo creo que todos y todas acá queríamos escuchar eso, queríamos que usted nos compartiera un poquito esa experiencia de auditoría ciudadana que usted ha hecho como cobrador de la caja, y así rapidito, en unos 5 minutos, que nos cuente un poco sus experiencias. Con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, tengo 13 años ya de haberme dedicado a la labor de cobrar a los patronos morosos. A la fecha ya no llevo, porque no se trata de eso, pero anda más de 30 mil millones de colones que le he recobrado. Sí es importante que se sepa que nunca nadie me ha dado un 5 para llevar a cabo esta labor, y nunca tampoco he tenido una labor preponderante así en algún partido político, porque creo que eso es lo que me ha ayudado a llevar a cabo esta labor. Sí me he dedicado por medio de, en la Asamblea Legislativa, muchos diputados de diferentes fracciones y de diferentes legislaciones me han ayudado, porque se han dado cuenta que mi labor no es para echar agua a mis molinos. De manera que me han ayudado porque la caja es cerrada. La caja es cerrada a tal punto que tiene 2 artículos, que son el 20 y el 63, que simplemente dicen que no se puede dar ningún tipo de información a terceros. Tan es así que la información que pido yo por medio de diputados, o que he pedido, al diputado le ponen: mire, según el artículo 20 del 63, usted esta documentación no la puede dar a terceros. Vea hasta qué punto. O sea, el asunto es muy claro. Los patronos le deben a la caja, pero la misma caja los tapa. A mí alguien me debe, usted, don Luis Paulino, usted me debe y no me paga, yo lo pongo en mal públicamente hasta que me pague. Porque si más bien le digo: mira, yo no le voy a decir a nadie, no me paga. Así es el asunto. Entonces la caja más bien los tapa. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos intereses en la caja, como ya la caja es un ente político. Entonces, muchos de los patronos morosos que deben, pero muchos millones de colones, pero entre todos, hay uno que debe 3.500 millones a la caja y el otro debe 1.500. O sea, estamos hablando de mucho, mucho dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos de estos han sido contribuyentes de campaña, son los amigotes de los políticos, y entonces simplemente se dictan en las altas esferas, se dictan órdenes de que no se toque, ¿no? Como ejemplo, cuando Dara Sension, que es la que debe más en la caja, que es la que está en el Mall San Pedro, después la compró Consumer Speak. Resulta que esta la inauguró en el 2007 Oscar Arias Sánchez con bombos y platillos, y ahorita hace 2 meses ya dejó de operar, porque con la insistencia, por lo menos que deje de operar y deje de aumentar ese monto, ¿verdad? Bueno, ese nunca se tocó, porque seguro Oscar Arias Sánchez les decía: intocables, si me lo tocan los friego a ustedes. Así es como se da el asunto. Y después un montón, porque son muchos, un montón de sinvergüenzas que han trabajado en la administración pública, que resulta que han cogido muchos volados, porque han trabajado en tributación directa, han trabajado en la caja, han trabajado en instituciones importantes en este aspecto, y ya saben cómo es el tejimaneje. Entonces lo que hacen es asesorar a estos sinvergüenzas, como el sinvergüenza de Aquila Lee, que es codueño del equipo de Heredia, no de Heredia, Aquila Lee, el de 2x1, pizza 2x1. Resulta que ahora hasta compran el 51% de AutoCity, y no los toca la caja. Ese estuvo 6, 7 años con 2x1, nunca pagó ni un 5. Es un sinvergüenza, ¿no? Entonces,
volvemos a lo mismo, es lo que hacen. Ya con esa gente que es la que los asesora, mira, cuando ya la primera tenga una deuda importante con la caja, te haces la segunda, te haces la tercera, te haces la cuarta, entonces son un sinnúmero de razones sociales que justamente yo he recobrado más de 30 mil millones haciendo esos estudios. Yo me voy al Registro Nacional y empiezo, yo no sé cómo no me han salido varices, porque he pasado semanas, ¿verdad?, parado en los tomos revisando, a donde este pasa a esta otra, a la B, pasa a la C, pasa al... Y con características muy importantes, porque ahí lo que podemos notar es que es la misma actividad económica, siguen el mismo domicilio social, siguen hasta con los mismos teléfonos, pasan los trabajadores, ¿verdad? Entonces con eso se puede aplicar el artículo 51 de la ley constitutiva de la caja, que es la responsabilidad solidaria, pero vieran la lentitud con que trabaja la caja. Al propio, ¿verdad?, para que no se cobre. Entonces, esa es la forma en que, a pesar de que la primera ya es un cascarón, y posiblemente la B y la C también sea un cascarón, yo he logrado demostrar la responsabilidad solidaria o grupo de interés económico, y así se les ha podido cobrar a estos sinvergüenzas. Pero ahí siguen, y siguen, y siguen, y la caja como si tal cosa, ¿verdad? Creo que más o menos. Muy amables. Ahora sí, vamos a dar la palabra por acá al doctor. Ya me había pedido, don Rodrigo, me había pedido la palabra. Bueno, ahí hay un micrófono. Yo nada más quiero... Probando, uno, dos. Como hay transmisión por internet y están las camaritas y todo, entonces se presentan, por favor. Rodrigo Cabezas, cirujano de tórax, pensionado. Voluntario en el Hospital Calderón Guardia en los últimos 14 años. Yo creo que hay cosas muy preocupantes, porque todos sabemos cuál es el problema. Y la nueva presidenta ejecutiva de la caja, la doctora Sainz, acaba de decir que remover a estas personas que él está mencionando, que no es una prioridad. Yo creo que los costarricenses tenemos que decirle a la doctora Sáenz, al presidente de la República, que es una absoluta prioridad, porque si no, esto va a seguir. Número dos, muy breve va a ser. En cuanto a la importancia de la caja, yo ejercí en Estados Unidos mi especialidad de cirugía de tórax muchos años. Yo conozco lo que es la medicina privada. Y aquí la gente cree que la medicina privada es la salvación de los costarricenses. ¿Cómo funciona? Las mismas compañías que están allá y que vienen para acá, ¿a quiénes aceptan como asegurados? A los jóvenes que no tienen enfermedades, a los viejos que tienen diabetes, que han tenido problemas de hipertensión, etcétera, no los aceptan. Y aquí, eso es lo que está pasando. Y aquí hay una cosa muy, muy seria. Ya el Movimiento Libertario dijo en algún momento que por qué un empresario o un trabajador de una empresa que tiene seguro privado, que por qué tiene que pagar a la caja, si ya yo tengo mi propio seguro. Entonces, lo que están diciendo es que el que tenga su propio seguro no contribuye a la caja. Y entonces, la caja se queda con los pacientes crónicos viejos, que son los más caros, pero sin la contribución solidaria, y eso es la quiebra. Y lo último que quiero decir muy brevemente es que lo que está haciendo Roberto es una maravilla. Pero al principio, yo creo que Roberto se le olvidó, él hacía esas maravillas, pero nadie se daba cuenta. Entonces yo le dije, Roberto, pues estás loco. Lo que tienes que hacer es, hagamos unos plantones para que la gente se dé cuenta. Se hicieron 3 plantones y ya no hubo necesidad de hacer nada más, porque Roberto llegó a un grupo de gente, a un colegio privado de un primo de Oscar Arias, y cuando los padres de familia llegaron a dejar los chiquitos, la gente que estaba en el plantón les dijo, este señor es un ladrón, le debe tanto a la caja. Y luego se hizo una funeraria y ahí se acabó. Una gran idea, doctor. Sí, que es vos. Una gran idea, pues.
sentar una esquinita de la mesa para poner mi cuaderno. Permítame presentarme, mi nombre es Cecilia Rodríguez. Yo fui asesora de la comisión mixta que investigó la caja en la Asamblea Legislativa, una comisión promovida por la diputada Carmen Granados del Partido de Acción Ciudadana. Actualmente soy asesora en la Asamblea Legislativa del diputado Marvin Atencio, quien es el que lleva la gerencia de salud en la fracción legislativa. Quiero hacer una aclaración en primera instancia para el beneficio de todos y todas las que están acá y que quieran investigar a profundidad qué pasó con esa comisión. Lo primero que tengo que decirles es que salieron dos informes, un informe de minoría presentado por el PAC y un informe de mayoría presentado por Liberación, La Unidad y el de Rita Chávez, el PASE. El Frente Amplio se abstuvo y no presentó ningún informe. Decía el señor Luis Paulino Vargas que hay un informe, este informe que tiene don Luis Paulino aquí, es una parte, una pequeña parte, la parte financiera que expuso don Jorge excelentemente y que ha sido uno de los asesores brillantes de la comisión en materia financiera. Pero esos informes fueron más allá de lo financiero. Lo financiero demuestra por dónde anduvo una parte de la crisis en materia de colones. Pero también el informe va más allá y sería muy interesante que habláramos a posterior sobre esos informes. El informe va más allá porque el informe de minoría del Partido de Acción Ciudadana es muy amplio, son casi 200 páginas, si no es que más de 200, y toca muchos aspectos. La crisis de la caja no es exclusivamente un problema financiero, aunque es uno de los componentes importantes. La crisis de la caja tiene un problema de gestión muy grave, asociado con lo que ustedes han referido aquí, especialmente don Roberto, que es el problema de la injerencia política. Y es por ello que antes de salir de, y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, antes de salir, terminar su periodo, la diputada Carmen Granados dejó presentado un proyecto de ley que busca eliminar la presidencia ejecutiva de la caja. Precisamente que ahora se lo ha apropiado la señora Patricia Mora del Frente Amplio, lo cual a mí me parece excelente, porque como especialista en negociación y resolución de conflictos, yo sé que lo más fácil para obtener un sí es venderle la idea para que don Jorge después la venda y yo simplemente lo respaldo. Pero ese es un proyecto en corriente legislativa de la diputada, exdiputada Carmen Granados. ¿Por qué se presentó ese proyecto? Se presentó ese proyecto precisamente porque los gobiernos PLN y Partido Unidad Social Cristiana han jugado con la institución de acuerdo a los intereses. En el conocimiento popular siempre se ha dicho que la caja es es la caja chica del Estado. Y eso es vox populi. Y es caja chica del Estado porque de ahí se han sacado recursos para alimentar otras necesidades que ha tenido los diferentes gobiernos. Eso es un tema súper amplio. Pero, y como digo, yo creo que es un tema de múltiples discusiones acá. Pero, llamo la atención a lo que está diciendo también don Roberto en cuanto a los hallazgos de esa comisión. Esa comisión quedó muy claro que hay una élite de poder en mandos medios que son los más peligrosos, porque la presidencia, la junta directiva, son la parte que aflora y que nosotros vemos. Pero las raíces, que son casi invisibles y al final son muy profundas, y nosotros cuando empezamos a escarbar y escarbar y escarbar, a veces son imposibles de llegar hasta la punta de las raíces, y son muchas, esas raíces hay que cortarlas. Si nosotros queremos mejorar las condiciones de la caja, es necesario cortar las raíces, simple y sencillamente.
y hacer un nuevo pacto social de solidaridad y justicia social. Si no lo hacemos, yo llamo a que todos los costarricenses, y seamos transmisores de esta idea, todos los costarricenses, hagamos nuestro mejor esfuerzo para hacer conciencia de lo que significa la caja, las razones por las que se creó. Y si ustedes quieren llorar, hay un video muy bonito en YouTube que nos dejó de herencia el queridísimo don Osvaldo Valerín. Yo, asesora de la Comisión Mixta, vi ese video muchas veces y cada vez que lo veo, cada vez que lloro, lloro y llamo a todo el mundo para que llore conmigo, porque ahí está más que claro lo que significa la caja para los costarricenses. Yo creo que hay que seguir dando esta discusión, creo que es un espacio riquísimo, qué lástima que no hay mucha gente, creo que tenemos que revisar los mecanismos de difusión de la actividad para jalar más gente. Yo vine gracias a que don Roberto me avisó. Y como último punto, para no robarles más su tiempo, yo creo que nosotros como costarricenses tenemos que hacer ese cambio hacia la participación ciudadana. Una participación ciudadana demandante y proponente. Demandante de que se corrija todos aquellos errores involuntarios, ¿cómo fue el término que usó don Jorge en su exposición que dijeron los de la Junta? Errores involuntarios que cuestan muchos millones a nosotros y que esos millones que se ven reflejados en cuando yo voy a la atención médica. Y hay otras informaciones por ahí, por ejemplo, que cómo la caja definió reducir los gastos para poder mantener esos numeritos como los presentó don Jorge antes. Y una de esas formas es, y usted es patente para todos ustedes cuando quieran ir a cualquier hospital de la caja, es no invertir en infraestructura hospitalaria. Y entonces vamos a emergencias del Hospital Calderón Guardia y cuando llueve o cuando pasa algo arriba nos tienen que correr la camilla porque nos cae, ¿verdad, doctor? Nos cae la gotera y no hay camas. ¿Y saben qué se dice? Que no hay camas porque en Costa Rica se ha mejorado en salud. Pero sin embargo uno tiene que esperar 3 años para que le den un internamiento porque nunca hay cama. Y si eso sí le… ¿verdad? Si no es que se muere antes de que le den la cama. Entonces hay una necesidad importante y yo los invito a que sigamos este debate, que traigamos más gente, hay muchos puntos de vista y es muy interesante, pero sobre todo los llamo a todos ustedes para que tomen conciencia de lo que significa la institución y se tomen un ratito para leer esos informes, hay mucho material, otro material, para que tomen conciencia y se conviertan en unos luchadores y luchadoras en defensa de la seguridad social. Gracias. Gracias, doña Cecilia. Probablemente lo vamos a querer invitarla a usted en un próximo foro que hagamos. Y en cuanto a darle difusión, pues sí, hay que darle más difusión. Ya no sé ni cómo, porque recurrimos a todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance. Pero cualquier sugerencia para mejorar todavía más las posibilidades de difusión, pues será bien recibida. ¿Alguien más con participación? Espero que sí, alguien más quiera participar. Bueno, André. Ahora sí. Bueno, yo he tenido la oportunidad de leer los trabajos de ambos y yo tengo algunas dudas al respecto. Bueno, primero para Roberto. Roberto, vos presentás una tesis, presentás la tesis de que es recuperable las deudas de una institución a través de un estudio de la razón social de los deudores. ¿Por qué razones la caja, no los cobradores, es decir, la parte administrativa de la institución, no llega a la misma conclusión y aplica los cobros administrativos necesarios para recuperar los adeudos? Esa es la primera pregunta. Para don Jorge, bueno, yo tuve la oportunidad de… Yo tengo los dos informes que menciona la compañera, el de mayoría y de minoría. También he leído el informe financiero de don Jorge y don Jorge al final concluye en el documento, en este documento que tenemos en la mesa, en que si bien, digamos, los procesos que llevan a la crisis son meramente financieros, esta crisis pareciera ser más bien una crisis de carácter política, completamente política. Si contrastamos las partes que forman parte de esta crisis, por ejemplo, la crisis de liquidez que enfrenta el sistema de enfermedad de maternidad,
que es completamente diferente de la del régimen de invalidez, vejez y muerte, yo me llego, y esta es mi pregunta, y es una pregunta que tal vez podrían hacer para ambos, es si realmente nos enfrentamos a una situación de crisis del sistema de enfermedad de maternidad, dado los intereses económicos que hay alrededor de la caja, es decir, lucrar con la enfermedad no es lo mismo que para hacer prevención en salud, o si nos enfrentamos a una situación de colapso. ¿Por qué esto es importante? Porque es una diferencia ontológica fundamental para comprender el proceso con el que nos enfrentamos. Una crisis, desde el punto de vista médico, bueno, de mi médico no, una crisis puede ser positiva o negativa. O sea, puede variar para bien o para mal, por tanto es un tanto imprecisa. La noción de colapso implica la terminación, la culminación, el fin de… ¿Cómo pareciera ser que en el régimen de pensiones nos enfrentamos no a una crisis, sino a una situación de colapso? Basta con leer el último informe actuarial de la SUPEN y escuchar un poco las declaraciones de Edgar Robles, nuestro superintendente de pensiones, para alarmarse lo suficiente y pensar que nos enfrentamos no a una crisis, sino a un colapso, que ese es quizás un aporte que nosotros hacemos. Por lo demás, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado, a Jorge y a Roberto. Yo también he estado trabajando este proyecto en el interno del SICDE, y bueno, aunque todavía estamos iniciándolo recientemente, ya nos hemos llevado unas muy ingratas sorpresas. Una pregunta más que se me viene es la siguiente, que es el tema de la compra de medicamentos. Don Roberto señala en el informe financiero, señala como por ejemplo en los libros, en el inventario aparece un monto, cuando se hace el conteo aparece un monto muchísimo menor con un faltante, pero al final se cobra el monto total que aparece en los libros para el 2010. Vos no sé si tendrás datos más actualizados para el 2012, para el 2013, que revelen, digamos, si esta tendencia ha sido común. Por ejemplo, otra cuestión que me llama mucho la atención es que, como mencionaba Roberto ahora, hay un vínculo, tenemos ahí un vínculo dentro de la junta directiva con las grandes transnacionales farmacéuticas, sin que haya… por ejemplo, transparencia en las compras de medicamentos. Recordemos el caso de las vacunas contra el neumococo, que es una que yo recuerdo, o las compras de vacunas, de medicamentos con el lote, el lote ya vencido, que se vencían ese mismo día o esa semana, es que no logro recordarlo. Una pregunta, Roberto, digamos, si logramos recuperar la totalidad de la deuda, de los adeudos que tienen los morosos, ¿se les solucionaría el problema financiero de la institución? Bueno, esa es una pregunta que quisiera hacerle a ambos. Bueno, nadie más va a hacer preguntas, porque yo puedo seguir haciendo. Pero, bueno, está bien ya. ¿Te faltan más? No, una última cosilla, que es la siguiente. Esta es una tesis que yo les quiero compartir, y es la que se las dejo picando, a ver qué les parece. Escuchándolos a ambos, escuchando al doctor y a la compañera de la asamblea, yo quiero presentar la siguiente tesis. Me parece que al interno de la institución hay una cultura organizativa que tiende a comportarse como se comportan las organizaciones tipo carteles. Los carteles, ¿qué son? Son organizaciones que se encuentran en una condición privilegiada, que logran controlar el flujo y el acceso de personas que entran a esos carteles, pero que además reciben cuantiosos beneficios del control de la organización, de la actividad que desarrollan. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tipo de características tendría esa organización, esa cultura organizativa? Ya con eso terminé. No sé si habrá alguien más, o le paso la palabra a los dos expositores para que ellos hagan el cierre de la actividad. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a don Jorge y después a don Roberto para que cada uno haga el cierre correspondiente. Gracias. Está bien, ok. Bueno, lo que decía Andrei, la parte de crisis o quiebra o colapso, o bueno, viene siendo parecido el tema de la quiebra, hablando en términos de financieros. Si a cada paciente que está en listas de espera le ponemos el costo de lo que él necesita, son un montón de miles de millones de colones que financieramente podría decir que la caja quebró, porque no tiene capacidad para cumplir con las obligaciones que la ley le impuso. 650 mil personas esperando un procedimiento, una cirugía, eso es prácticamente
la quiebra. Si no fuera una entidad pública respaldada por el Estado, que el Estado tiene, como lo dijo don Roberto, el artículo 177, que tiene que darle la renta suficiente, prácticamente sería, técnicamente sería una quiebra. En el otro tema de si la morosidad resolviera el asunto, hay que ver que los mismos técnicos de la caja han manifestado que hay muchos gastos y muchas cosas que están ahí en la pagándose, que no dependen de la capacidad de cobrar o recaudar mejor. Entonces, es un asunto muy, muy claro que no, es difícil asegurar de que el ingreso de todos los recursos pudieran ser una solución definitiva. Y en la otra parte, a lo interno, a uno pues, le llama la atención cómo es posible que se estén tomando decisiones tan delicadas y hayan llevado a una crisis tan grande, teniendo profesionales que además son muy bien pagados, que hayan tomado decisiones tan fuera de la lógica y de cualquier aspecto técnico. Y prácticamente la institución, por lo menos de algunos años para acá, la ha manejado como una pulpería. Es decir, uno nos explica cómo gente profesionales que ganan millones de colones han cometido errores tan serios, a menos de que, bueno, está mediando el trasfondo político que ha insistido, mencionado don Roberto. Gracias, doctor. Perdón, don Roberto. Gracias, don Luis Paulino. ¿Por qué la caja no cobra, don André? En el 2001, que empecé yo con este asunto, resulta que no habían ni siquiera protocolos para cobrar. No habían protocolos, es decir, el que quería pagar, pagaba. Que justamente hablando con don Guido Miranda, en una ocasión, me decía, Roberto, cuando yo estuve, que fue presidente ejecutivo de la caja en varias ocasiones, me dice, muchas veces en los fines de semana llegaba Perico en los Palotes y Perencejo y me llamaban, mira Guido, no me metas a la cárcel, yo el lunes o el martes voy a pagar, porque antes había cárcel. Entonces, lo que hacía don Guido muy hábilmente era que le mandaba a la fuerza pública ya terminando el viernes para que pasara guardadito el sábado y el domingo. No importaba que fuera un muchachón, un señorón, así era. Pues resulta que viene la era de nuestro expresidente. Bueno, no hagamos más leña al árbol caído, de Calderón Fournier, y ahí la sala cuarta decide que por deuda no se puede meter a la cárcel. Entonces ya el primer batacazo para la caja. Pero volviendo al tema, no habían protocolos ahí, nadie cobraba, no hacía nada. Lo que pasa es que yo empecé a meter gente, a acusar al Ministerio Público de estos, de este grupito de sinvergüenzas, ¿verdad? Que simplemente es que uno no tiene las pruebas. Y yo no puedo decir fulano o sutano, pero es que ahí hay mucha plata de por medio. Ahí yo llego y de este montón de papeles, cojo el primero y lo pongo atrás, ya me gané unos milloncitos, ¿verdad? Es que así funciona el asunto. ¿Cómo va a ser que este señor, que les digo, de la junta directiva de la caja, tiene, ahorita está estrenando un Range Rover de $140,000? ¡Qué belleza, va!
¿por dónde saldrá la platilla ahí? Eso es lo que se pregunta uno, ¿eh? Y justo sea el comentario para decir que es el intermediario ahí con las farmacéuticas, ¿no? Entonces ese es el problema. En realidad la caja nunca ha querido cobrar, no sabe cobrar, ni quiere saber de cobros, porque ese no es su problema. No ve que los chequecitos llegan cada 15 días. Ellos lo que hacen para justificar su trabajo es irse a donde el pulpero de la esquina de la casa de nosotros y cerrarle el chinamito porque tiene dos. ¡Qué injusticia! Tan débil uno como el otro, conste, ¿no? Pero por favor, seamos consecuentes con las deudas. Si tenemos a un fulano que debe 1.500 millones y ese otro debe 25 mil colones, caramba, como dicen, si yo quiero ganar pesetas, invierto pesetas. Pero si yo quiero ganar millones, invierto en millones. Entonces hay que entrarle a los de arriba, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ahorita la dirección regional, las direcciones regionales de sucursales tengan a toda la gente del Precin, que es un de los 11.000 que metió Eduardo Doria, de las 11.000 plazas, y los tienen con sueldos mayores de 2 millones? Los mandan de mensajeros a que notifiquen, óigase bien, a que notifiquen. Y no solo van a notificar, que no es para lo que están, sino que les pagan hasta 100 mil colones por semana de viáticos. Es que eso es lo que pasa. El sistema no lo tienen así para que no funcione. Entonces ahí se nos... Por todo lado sale el dinero y no entra por ningún lado, ¿no? La morosidad, en realidad, hablan los entendidos, creo que don Jorge puede comentar al respecto, el porcentaje de la morosidad es bajo en relación a lo que recibe la caja, porque la caja recibe muchísimo dinero, ¿no? Pero yo se lo he dicho a Otto Guevara, justamente. Lo he dicho, mire, la morosidad, en realidad, si se logra bajar a porcentajes interesantes, no es cuestión de que con eso se va a salvar la caja. No, tampoco podemos engañarnos. Pero la recuperación que va a haber es salvaje, ¿no? Y además, yo creo y estoy casi seguro, sin tener los números que puede tener don Jorge, que inclusive las cargas sociales se podrían bajar lejos de aumentar, como están hablando ahorita, que las quieren, vamos a pagar más cargas sociales. Entonces lo que se necesita es optimizar el cobro, pero ¿cómo? De una manera eficiente. Yo sí he vendido durante varias administraciones en la Asamblea Legislativa la idea de quitarle el cobro a la caja, porque la caja no sabe, no quiere. Claro, se necesita toda una infraestructura y qué sé yo. Bueno, pero muy sencillo, démoselo al banco Popular. Eso se privatiza y a ver si pagan o no pagan. Es lógico que se va a pagar ese asunto, ¿eh? Por lo menos las deudas que están jugando ahí, esperando la imprescriptibilidad, ¿verdad? Que gracias a Dios ahí está en la comisión, ojalá usted, Cecilita, logre algo con eso, porque hay que darle curso a esa, eso lo presentó José María Villalta, ¿verdad? No pueden prescribir esos montos, ¿verdad? Y después, bueno, yo quería hacer una pregunta también. Ustedes, bueno, doctor, usted que está muy allegado al partido en el poder y doña Cecilia también, que está como asesora, ¿por qué no nos dan por lo menos una idea? Porque tal vez uno como está embuido en el asunto, de ¿cómo podemos hacer para hacerle entender a doña María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la caja, y a don Luis Guillermo, que tarde o temprano le tiene que llegar el asunto para que actúe como debe ser y que no es prioridad quitar? Lo acaba de decir usted, doña Cecilia. Es decir, si se quiere, es más prioridad quitar
a esos ungidos, que son los que hacen los malabares y los que tapan toda la cuestión, que los que están en la junta directiva. Entonces, por favor, yo pido con toda honestidad, denme una luz, porque hay que hacer algo. Y si la doctora está en ese camino de que no los va a tocar, de mejor cerremos el chinamo, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Perdón. ¿Tenés el micrófono vos? Señores. Perdón, una precisión sobre lo que hablaba don Roberto sobre la morosidad. La morosidad puede medirse y decir, no, bajó un 1%, ahí la puede estar bajando. Lo grave, otra parte grave que es ahí, es que las cuentas incobrables que la caja ya están en estimación de incobrables son casi el 25% de todas las cuentas por cobrar, que ese es otro tema que se afecta. De eso no se sabe cuánto ya no se va a recuperar nunca más. Ese es un asunto que también tiene que abordarse para ver cuánto se elimina esa deuda y se depura la parte contable y financiera para saber la realidad. Andrés, ¿usted iba a agregar algo? ¿El doctor quiere agregar algo? Sí, nada más agregar algo y ya te doy el micrófono. Que es que no pude evitar pensarlo en el momento que lo dijo Roberto. Cuando uno piensa en esta administración, uno recuerda los compromisos que tuvo la administración, bueno, Solís en campaña y el PAC en campaña, de fortalecer a la institución, de pagar las deudas del Estado, pero las declaraciones de Helio Fallas sobre que van a apelar el contencioso administrativo para no tener, no lo digo con completa certeza, para no pagar los 206 mil millones de colones del contencioso administrativo que le metió José María. Bueno, pero ¿y entonces cómo es que es? ¿O somos o no somos? No. Lo que estás hablando vos, yo he hablado con Luis Guillermo muchas veces de esto. Yo creo que no solo hay que quitar a esta gente, sino que hay que quitar a gente que ya no está ahí. Por ejemplo, me parece que uno de los funcionarios más ineficientes que ha tenido es que algunos, por ejemplo, Dorian era un experto en slogans y hablar bonito, etcétera, pero la señora que se acaba de ir no tenía nada de eso. Esa señora viene en un EVAIS, ¿verdad? Y esa señora llegó al Hospital San Juan de Dios como interventora, hizo desastres, yo lo conozco. Esa señora, hay que devolverlo, le vais donde estaba, ¿verdad? Yo no sé si está en propiedad o no, pero es decir, hay que mandar mensajes a la población. Pero quería decir algo muy importante, yo creo. Aquí el problema no son solo esos, el problema son mis colegas también. Por ejemplo, yo les he dicho hace años que en los países ricos los quirófanos no se cierran a las 3 de la tarde, y aquí a las 3 de la tarde se cierran, y para que estén abiertos se le paga al cirujano una cantidad y otra cantidad y otra cantidad. Entonces, cuando los notables tuvieron esa comisión, Juliana me pidió asesoría, y varios de los puntos que vienen en los notables son puntos que yo puse. Y yo dije que no se le iba a pagar ni un 5 a un cirujano, que debe haber 3 turnos, como había donde yo ejercía. Había un turno en la mañana que funcionaba 60 o 70%, 8 de la tarde 20% y uno en la noche 5%. Y venían 3 turnos de gente fresquita que no ganaban, estoy hablando de un hospital privado, pero funciona en otros hospitales. ¿Y qué me dijo un colega? Me dijo, mira, es que si eso se hace, los sueldos bases son muy malos. De acuerdo, algunos sueldos, algunos, no todos, son malos. Me dice, si eso se hace, el estilo de vida que yo tengo, no lo puedo seguir. Eso me dijo un colega delante de un montón de gente. Y yo le dije, mira, Costa Rica no puede ser rehén al estilo de vida tuyo. Entonces, hay que cambiar tantas cosas. Y lo que me han dicho mis colegas es que no tenemos los especialistas para hacer 3 turnos. Y yo les pregunto, ¿y quién hace los especialistas? Nosotros. Nosotros los hacemos. Si hay voluntad política y cooperación de mis colegas, en 4 o 5 años los tenemos. Qué bueno que hablaron de esto, de lo que está apelando el PAC. Y yo muy pronto voy a dejar de hablar del PAC, porque no voy a poder hablar del PAC muy pronto. Yo estuve en un debate donde José María
propuso esto en el Hospital México. La audiencia era sindicalistas de la UNDECA. Y de ahí fue una ovación lo que él dijo. Pero la pregunta que nadie le hizo a José María es, ¿y cómo se hace eso? Si tienen 13 años o 20 años no pagando, ¿cómo de un solo tiro se va a hacer eso? Yo creo, no he hablado con nadie, pero yo creo que no es posible que un gobierno que comenzó hace 16 días hábiles diga, pasa mañana, deposito la plata. ¿De dónde? Entonces, hay que obviamente, todos estamos de acuerdo que hay que pagar, pero eso es muy fácil decirlo, es muy bonito, suena muy bonito, pero me parece que hay que poner los pies en la tierra. Y si esto, si hay que apelar para apelar esa, pero no es que no quieren pagar, el PAC tiene, es decir, yo lo he dicho en muchas redes sociales, esta idea de las presidencias ejecutivas, yo soy fundador del PAC, comenzó en el 2000, eso lo venimos diciendo desde el 2000, y hemos dicho que las presidencias ejecutivas ni se le pregunta a la persona de qué partido, a qué partido pertenece. No, este es el perfil, dígale a Pricewaterhouse que me consiga tres y el presidente escoge. Eso lo tenemos de 13 años, estarlo diciendo. Enhorabuena que otros lo digan, me parece muy bien. Y tengo excelentes relaciones con José María y con el Frente Amplio, no tanto últimamente, que porque ahora nos está de moda que nos ataquen de la derecha, de la izquierda, de todos lados. Esa es la moda, pero yo creo que los problemas son esos. Y vean, y nada más termino con esto, vean lo que está pasando en el Calderón hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Vea cómo la publicidad que le están dando al Calderón. Un cirujano honesto, el doctor Raúl Valverde Robert, se da cuenta que hay $2 millones en facturas falsas. Lo denuncia. ¿Y qué pasa? Inmediatamente lo suspenden. Lo suspenden por otra estupidez, por otra cosa que no tiene nada que ver. Y entonces para amedrentar a esa gente. Y la prensa y todo el mundo hace un escándalo. Por ejemplo, sí, lo mismo. Vea lo de los trasplantes, el trasiego de órganos. ¿Por qué no fueron a apresar a esos médicos a la clínica católica, es donde se han hecho todos los trasplantes? ¿Por qué no fueron ahí? Era muy bonito ir al Calderón y salir el médico esposado, que sí trabaja ahí, pero que yo sepa, yo no puedo decir porque no estoy adentro, que esos trasplantes nunca se hayan hecho en el Calderón. Eso hicieron en la clínica católica, pero eso no sale en la prensa. Y entonces, todas estas cosas, por ejemplo, eso, bueno, no lo puedo decir todos los detalles porque vamos a estar en YouTube, pero por ejemplo, cuando La Nación sacó el reportaje sobre lo que pasa en el Calderón, un reportaje absolutamente sesgado, porque decía barbaridades, decía mentiras. Y entonces, un reportaje que venía en una televisora casi no sale, porque de ahí no se podían contradecir. Eso es lo que sucede en Costa Rica, ¿verdad? Eso yo lo sé de muy buena fuente. Y no puedo decir nombres porque me van a demandar, pero hay muchas aristas. Ya que el doctor Cabezas lo comentó, es importante que sepamos todos la jugarreta que estaba haciendo la doctora Ileana Balmaceda. En primer lugar, un día antes a que se tomara posesión don Luis Guillermo, en la noche con la junta directiva decidieron intervenir el Calderón Guardia, en la noche, y todo fue montado para que con los demás sinvergüenzas de la junta directiva de la caja, Ileana Balmaceda fuera montada como directora del Calderón Guardia. Eso, por dicha, lo olí a tiempo, convoqué a la ciudadanía para que hiciéramos el jueves, que había junta directiva, que hiciéramos un piquete ahí frente al Calderón Guardia, perdón, frente a la Caja del Seguro Social, para solicitar que esta señora nociva no llegara a la dirección, a donde ya habían muchos grupos que se estaban sumando. Entonces, el martes, en una asamblea extraordinaria que hicieron en la junta directiva,
decidieron, pero hasta ahí decidieron que no le iban a dar la dirección, porque ya todo estaba montado y la junta directiva ya la tenía prácticamente nombrada. Y puedo decir, porque tengo pruebas, me llamó en la noche el doctor Edwin Solano, el presidente de la Unión Médica Nacional, de la junta directiva, junto con el doctor Rojas, y me dice: Roberto, muchísimas gracias, gracias a la intervención tuya, fue que esta señora Balmaceda no quedó en la dirección del Calderón. Vea cómo se mueven las cosas. ¿Ah? Si, en un EBAIS no va a hacer nada, imagínese cómo estaría la corruptela en el Calderón Guardia, para que vean cómo anda el asunto. Muy amables. Bueno, vamos a ir terminando la actividad. Yo personalmente, ¿qué? Pero breve, por favor, porque se nos está yendo todo el mundo. Es en cuanto a qué hacemos para que llegue a oídos de don Luis Guillermo Solís el sentir de la ciudadanía en cuanto a las tomas de decisiones que se deben de tomar en la caja. Yo creo que hay un medio muy poderoso que ha tenido un gran boom en los últimos tiempos y son las redes sociales. Y él así lo pidió, él dijo: si me pierdo, búsqueme, si me necesitan, llámeme o algo así, ahí está el discurso, hay que buscarlo y apelar a eso y hacerle llegar ese sentir de los costarricenses en cuanto a la toma de decisiones de la caja. No, digo, a la ciudadanía en general. Yo se lo he solicitado tanto a don Luis Guillermo como a doña María del Rocío. Ya últimamente lo que me dice: Roberto, por favor, esto véalo directamente con la doctora Sáenz, porque yo he sido un yuyo. Porque él dice: búsquenme, díganme, y ni crea que yo voy a dejar de hacerlo. Lo estoy haciendo, y la doctora Sáenz simplemente ahora, cuando la posiblemente se siente entre la espada y la pared, pero ya con comentarios como esos que están haciendo ustedes, de que eso no es prioridad, eso es de que se levante el pueblo, que se levante el pueblo, pero no es que Roberto Mora sea un HP, no, no, es que tenemos que recuperar la caja, y si ella no tiene la valentía ni la firmeza para hacerlo, o que se vaya o que actúe. Perdón, yo voy a apelar a la confianza de los 16 días, a la confianza de que tienen 16 días de haber asumido el poder, asumido las responsabilidades, y de ellos tienen que tener alguna estrategia. Nosotros tenemos que darle un chancecito, yo sé que es prioridad para muchísimos. Y yo sí apelo a las redes sociales, porque don Roberto es muy famoso, pero también el peso de cada uno de nosotros hace mella. Así que no dejemos ese espacio vacío y empecemos a decirle al gobierno cuál es el sentir de los ciudadanos. Bueno, vamos a ir cerrando la actividad. Yo personalmente quisiera comentar muchas cosas, pero creo que ya no sería apropiado, porque lamentablemente algunas personas se han ido. Y sí quisiera comentar rápidamente lo siguiente, lo que usted me hizo ver, Cecilia, de que había poca gente el día de hoy acá. Fíjese que esta es la tercera, haciendo un poquito de memoria, me puedo determinar que esta es la tercera ocasión en que convocamos a un foro para discutir temas de la caja. Las dos veces anteriores lo habíamos hecho a las 2:00 p.m. En las dos ocasiones yo recibía mensajes de gente que decía: es que es muy temprano, por cuestiones de trabajo no podemos ir. Como ese tipo de observaciones lo había recibido no solo a propósito de esas actividades de la caja, sino a propósito de muchas otras actividades que nosotros hacemos sobre otros temas, hemos decidido cambiarlo a las 5:00 p.m. Ya tenemos varias veces, varias cosas que hemos hecho después de las 5:00 p.m. Esta es una de esas cosas. Este es el primer foro sobre el tema de la caja, es el tercero en total, el primero sobre el foro sobre la caja, que lo hacemos después de las 5:00 p.m. Yo, lamentablemente, igual que las dos veces anteriores, noto que la convocatoria del tema de la caja es débil. O sea, nosotros hemos convocado a otros temas y viene mucho más gente. Las tres veces que hemos convocado al tema de la caja, viene así, poquita gente. Yo no sé si eso es signo de algo, puede ser que sí, no es tampoco una muestra científica para sacar conclusiones de eso.
conclusiones definitivas, pero sí sugiere algo, y lo que sugiere no me gusta. Lo que sugiere es que lamentablemente el tema de la caja no convoca, porque la difusión es la misma. O sea, nosotros, las redes sociales, por ahí yo personalmente me meto en todas las posibilidades de las redes sociales para tratar de darle difusión, y es difícil. Recurriendo a los mismos mecanismos de difusión, otras veces logramos que venga el doble o más de la gente que ha venido el día de hoy aquí. Es preocupante eso, como es preocupante ver que hay gente que está aquí y se va. O sea, como que a las 7 de la noche ya se les trasnochó y entonces mañana no van a poder trabajar bien porque están trasnochados y entonces se tienen que ir. Y entre esas hay personas que son compañeros nuestros en mi centro y me resulta molesto, y ojalá que esos compañeros y compañeras sepan que yo lo dije, que me resulta molesto que compañeros y compañeras de mi centro salgan antes de que la actividad termine. Y lo voy a hacer ver a todos los compañeros y compañeras del centro, lo voy a hacer ver que eso me molesta profundamente, ¿verdad? Y espero que los demás compañeros del CIDE que está aquí se lo cuenten a los otros que se fueron. Porque para mí es un signo de descomposición. Todo eso que Roberto nos contaba de esas empresas que recurren a todos los artificios posibles para tratar de evadir las responsabilidades de la caja, o todo lo que don Jorge nos ilustraba de todas las matráfulas que se hacen en los altos niveles de la caja para encubrir cosas, para falsear datos, para tomar decisiones cuyas implicaciones no están siendo analizadas. Es un problema de una descomposición social grave, grave, que está teniendo un impacto visible en la caja del Seguro Social, y de lo cual pareciera que Costa Rica no se da cuenta de lo que se está jugando cuando de la caja se trata, ¿verdad? Yo lo dije al inicio, es inconcebible una Costa Rica sin la caja, y es absolutamente inconcebible la paz social, la equidad social en Costa Rica sin la caja, y duele en el alma que cueste tanto que la gente entienda eso. Ese clima ideológico hay que combatirlo por todos los medios. Y Cecilia, usted tiene razón, son 16 días del gobierno de Guillermo Solís. Yo no quiero ser tan exigente para esperar que en 16 días hayan cambiado las cosas, pero yo sí diría, la responsabilidad que Luis Guillermo Solís echó al hombro con esto es gigantesca. Si Luis Guillermo Solís falla, es muchísimo más grave que los fallos de Laura Chinchilla y Oscar Arias. Finalmente, que de Laura Chinchilla ya no, uno no esperaba más que lo quisieron, ¿verdad? Si Luis Guillermo Solís falla, la torta es a la décima, pongámoslo así. Está bien, son 16 días, no se puede pretender un gran cambio en 16 días, pero creo que el PAC tiene que tener claro, claro, la magnitud de la responsabilidad que se echó al hombro. O sea, porque si el PAC recibió 78% de votos en la segunda ronda electoral, fue porque la gente creyó en el mensaje de cambio, ¿verdad? Y no es que ese 78% son paqueños o paqueñas, no lo son. Una pequeña parte de eso, el 20% digamos que son gente del PAC, el resto, un 58%, 60%, es gente que dijo voy a darle el voto a Luis Guillermo Solís porque me está prometiendo un cambio y porque estoy convencido de que este país le urge ese cambio. Entonces yo se lo pondría en esos términos a don Rodrigo y a Cecilia. Ustedes que tienen comunicación más directa con el presidente, díganselo. Si quería hacer gobierno, que sea consciente de la magnitud del compromiso que se echó encima, ¿verdad? La cosa es muy, muy seria, es muy grave. Y bueno, ya, ok, se terminó la parte solemne y hay un pequeño regalo para nuestros dos expositores, un pequeño obsequio de agradecimiento, un gesto de agradecimiento. Usualmente damos un librito. Esta vez me sorprendió, la asistente que fue la que se encarga de esto, me sorprendió, y no es un librito, es un disco, pero muy lindo, de Sur a Sur, del ensamble de percusión de la UNED, yo creo que para llegar a la casa y escucharlo y por lo menos por un ratito alegrarse después de todas estas amarguras, para Jorge. Y para don Roberto también. Y a ustedes, todas y todos, muchísimas gracias, buenas noches. Creo que por ahí debe haber todavía un cafecito y algunos bocaditos para pasar a degustarlos. Gracias.